Vamos a aprovechar de quedarnos en Puente Alto. Hoy día se conoció que el día lunes van a ser trasladadas las 28 personas que vivían junto a un pastor evangélico diagnosticado con el COVID-19 en esa comuna. En el grupo, y este es un tema adicional, hay 5 niños, por lo que van a tener que ser llevados a un lugar que les permita realizar la cuarentena y además recibir la atención médico-social que requieran. Tenemos detalles en el informe de Fabián Sánchez. Vecinos de la Iglesia Evangélica de Puente Alto voluntariamente llegaron a colaborar con las 28 personas que están en cuarentena preventiva luego de que el pastor a cargo habría oficiado un culto contagiado con coronavirus, personas en su mayoría en situación de calle que alojaban en el recinto y que eran ayudados por el religioso. Yo, algunos de ellos yo los conozco y me da mucha pena porque igual hay muchos niños adentro por lo que yo supe, entonces igual un granito de arena para ello igual le hace falta. Hay 5 menores de edad, el más pequeño un lactante de 10 meses, por lo mismo no solo la ayuda es necesaria, también saber si alguno de ellos está contagiado y desarrollar un proceso de sanitización para disminuir los riesgos. Este miércoles se practicó un examen de COVID-19 a uno de los residentes que presentó malestares. Nosotros ayer como centro de atención primaria tomamos a 4 personas más que presentaban síntomas que de alguna forma uno los categoriza como posible candidato a positivo. Por eso la preocupación se enfoca en trasladar lo antes posible a las personas a un recinto más espacioso, dado el hacinamiento que viven dentro de la casa, adaptada como iglesia. En una reunión entre el municipio y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, se coordinó, entre otras cosas, este tema. Entendemos que el lugar no es donde hoy están, pero ya se han hecho las coordinaciones a través del municipio y de la Seremi de Desarrollo Social de manera tal de hacer lo más pronto posible el traslado. Además, según el municipio, otras 2 personas que habrían participado del culto se acercaron a un centro de salud por presentar malestares. Desde el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas hicieron un llamado a no realizar celebraciones religiosas a pesar de la convocatoria que puedan realizar otros miembros de la institución. Celebremos Semana Santa y Pascua de Resurrección en el hogar, sí, en la intimidad, junto a la familia. No hay razón alguna para desatender las recomendaciones de la autoridad. Haciendo esto, estamos salvando muchas vidas. El próximo lunes sería el traslado de aquellas personas que permanecen en la iglesia y que deban continuar en cuarentena. Los recintos ya estarían definidos, aunque aún se espera el resultado de los exámenes aplicados a algunos miembros del grupo.